la ceremonia de clausura del programa anual de educación y graduación de la promoción mayor Fuerza Aérea del Perú, Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Actividad que es encabezada por el presidente de la República, Ollanta Humala. Paquete preparado para este desfile. Prepara su pasaje. Las aeronaves conformadas en este paquete son una aeronave C-26 de origen estadounidense y tres C-27. Las aeronaves C-26 se encuentran equipadas para realizar actividades de evacuaciones aeromédicas y cuenta con equipos de última tecnología para la guerra moderna. Las aeronaves T-27, de origen brasilero, proporcionan la instrucción básica a los pilotos en formación de manera de proporcionar el segundo nivel de competencias, esculpiendo a un nivel más avanzado las características establecidas en el perfil del piloto de combate de la Fuerza Aérea del Perú. Se aproxima a la tribuna oficial la aeronave C-26B de la Dirección de Aerofotografía. La aeronave C-26 es la versión militar de la aeronave Metro 23. Esta es una aeronave bimotor turbohélice con capacidad de operar en diferentes versiones, como la versión de pasajeros con capacidad de 18 y hasta una tonelada y media en la versión carga. Asimismo, en la versión Medevac, siendo utilizada para realizar evacuaciones aeromédicas desde zonas alejadas como el BRAE. La performance de esta aeronave le permite volar a 25.000 pies de altura a una velocidad de 450 kilómetros por hora, pudiendo operar tanto de día como de noche. Esta aeronave es también utilizada como una plataforma ISR, realizando misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. En 1986, la Fuerza Aérea moderniza su flota de aeronaves T-27 de fabricación brasilera, actualmente asignados al Grupo Aéreo Número 51, haciendo su llegada a Lima en abril de 1987. Bien, lo que hemos visto en pantallas ha sido el despliegue de los aviones Cessna que sirven de instrucción y que son enviados además podemos apreciar en ocasiones específicas de a la zona de la selva. Learjet LJ-36 y aeronaves T-37, ambas de origen estadounidense. La aeronave LJ-36 es una aeronave de alto valor. Cumple un rol excepcional en operaciones de combate y es fuente de información vital para las operaciones. Cuenta con equipos de alta tecnología que son operados por personal especialista calificados en sistemas de última generación. Las aeronaves A-37, denominadas también Dragonfly, llegaron al Perú en el año 1975. Es una aeronave de apoyo táctico, ataque a tierra contra insurgencia. Defendieron a nuestro país en el Cenepa y Guayaga, así como realizaron diversas interceptaciones exitosas contra aeronaves. Estas aeronaves se encuentran en permanente estado de alerta para entrar en acción en el frente interno y externo. Actualmente operan desde el Grupo Aéreo Número 7 en la calurosa ciudad de Piura, cuya unidad es conocida como Templo y Cuna de Cazadores, bajo el lema «Sin garra no hay gloria». Son los A-37 que acabamos de apreciar y que, como ya lo han mencionado, sirven para ocasiones específicas. Señoras y señores, cierran con broche de oro las aeronaves de combate de la Fuerza Aérea del Perú. En primer lugar, apreciaremos una formación de aeronaves de combate M2000 recientemente modernizadas. Estas aeronaves de origen francés cumplen operaciones de precisión en la profundidad de territorios hostiles,
posee comandos electrónicos que le permiten una gran maniobrabilidad. Una de las principales ventajas de esta aeronave con relación a sus homólogas es su capacidad. Bien, son los Mirage 2000 lo que estamos apreciando en estos momentos, así que vuelan a una gran velocidad por el distrito de Surco. Lo que le permite una gran capacidad de sobrevivencia en cualquier tipo de misión. Están equipados también con una percha de abastecimiento en vuelo, lo que le permite incrementar considerablemente su radio de acción. Esta característica adicional, sumada a su alta eficiencia, le permite un ataque en profundidad. Es además capaz de cargar casi 7.5 toneladas de armamento diverso. Todas las características operacionales sumadas lo convierten al M2000 en una de las aeronaves más eficientes de la región. También apreciamos a las aeronaves de MiG-29 SMP, aeronave multirol que cumple misiones aire-aire y aire-superficie, gracias a la reciente modernización aplicada a su plataforma. La modernización realizada de estas aeronaves han hecho posible que se incremente la capacidad de portar armamento inteligente asociado a los sistemas computarizados de puntería. Además, se le ha provisto con la capacidad de reabastecimiento en vuelo, incrementando considerablemente su autonomía, lo que permitirá conformar patrullas aéreas de combate por periodos más prolongados, garantizando una mayor eficiencia y eficacia en la defensa de nuestra soberanía. De esta manera concluye entonces el desplazamiento aéreo de las naves de combate y de instrucción de la Fuerza Aérea del Perú, que han formado parte de este desfile de honor en el marco de la ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación y Graduación de la Promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer. Y soberanía nacional, aún a costa de sus propias vidas. ¡Viva la Fuerza Aérea del Perú! ¡Viva el Perú! El jefe de línea se dirige al señor presidente constitucional de la República para informarle que el desfile de honor ha concluido y solicitar permiso para retirarse. El coronel Juan Figueroa Deza, jefe de línea, se desplaza hasta ubicarse frente al presidente Ollanta Humala para informar que la ceremonia ha concluido. Con su autorización culmina así esta actividad que se ha desarrollado en la base aérea de Las Palmas. Presidente Constitucional de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, el desfile de honor ha terminado. Solicito permiso para retirarme. De esta manera, ha concluido la ceremonia de clausura del Programa de Educación Año 2012 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Se invita a los familiares de los graduados a dirigirse a la Escuela de Oficiales para el brindis de honor. La Fuerza Aérea del Perú agradece su gentil asistencia. Muchas gracias. Bien, de esta manera concluye esta ceremonia de clausura del Programa Anual de Educación de la Fuerza Aérea del Perú y la graduación de la Promoción Mayor FAP Enrique Eduardo Arrieta Kremer, que ha contado con la presencia del presidente de la República Ollanta Humala, el ministro de Defensa Pedro Cateriano, autoridades civiles y militares en la base aérea de Las Palmas. Retornamos a Estudios Centrales.